Son cuestiones. sí. uno cuestionar. Okay, alguien me ha puesto aquí una pregunta. A ver, la leo en español y luego voy a ver qué, cómo lo digo. Es naturaleza pura de la mente que debemos con la que debemos contactar o alcanzar, o ver con claridad y que es lo que intentan alcanzar todas las religiones, según he entendido. ¿Existe inherentemente o, ta, o tampoco o, o también se niega su existencia inherente? Si se negara, si, si no existe inherentemente, eh, en el Sutra del Corazón hay un párrafo que dice, así pues, Ariputra, como, hay logro, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la percepción de la sabiduría, la mente sin no es conocimiento ni miedo, y moran en ella. ¿En qué mente moran si no existe inherentemente? ¿Vale? Mm -hmm. Ok, de the Pure Nature of the Mind. has inherent existence or not? not and then if it doesn't have inherent existence then why in the heart sutra there is a sloka that says that the bodhisattvas they dwell in the pure nature of the mind something like that no okay then how is possible okay. entonces bueno no existe inherentemente. <laughs> no, no, <laughs> To say something exists inherently <laughs> is, is it is, is to say it's non existent. It includes eh, everything. But things can uh, it's there's, there's, there's some fundamental Buddhist ways of looking at things. One of them is impermanence. Hay diferentes, eh, Mm, acercamientos eh, budistas en el budismo de contemplar las cosas una de ellas es desde la visión de la de que todo es impermanente es transitorio Because impermanence in Buddhist philosophy means that it's changing moment to moment cuando decimos eh, impermanente transitorio en el budismo nos referimos a que todo eh, cambia momento a momento and so something can be impermanent

and then, are like the, also, the afflicted nature of our mind, our mind with all of the delusions arising and falling. And all other functioning phenomena. In fact, uh, when you study the very beginning things you study in a monastery, Buddhist philosophy, maybe you had here Dura, I don't know. No. Eh, en los monasterios budistas se estudia la filosofía budista, el dura, aquí no lo hemos estudiado. So, per, per, okay. eh, que, y se habla de que un fenómeno impermanente cambia continuamente. Is a, is a eh, otro nombre para eso es que es causa. Another, otro sinónimo es que es resultado. And another synonym is functioning thing. It functions. Y otro sinónimo es que es eh, un fenómeno funcional. So things don't function if they're impermanent. And they're, uh, just the fact that there's a cause. Every cause is also an effect. Every effect is also a Cada cause. Cada causa es un efecto de algo y a su vez es causa de otra cosa. Sometimes in English or in Spanish, probably the same, something impermanent we think doesn't last very long. It's a gone. A menudo eh, eh, pensamos... Eh, Que algo que es impermanente, pues desaparece, ¿no? Que ya no, no, no existe. Like bad weather. Por ejemplo, el buen tiempo. <laughs> or good weather. O el buen tiempo. Happiness. La felicidad. Suffering. Yeah, it comes and goes. Va y viene. But, the, but, but things can, are always changing, but the, fundamentally they're, they're constantly transforming. so entonces esto este, el no comprender esto este concepto con claridad de impermanencia de que las cosas cambian eh, continuamente pues a veces crea confusión cuando lo relacionamos con lo de la naturaleza naturalezaúdica so porque incluso la mente de Buda es algo impermanente it doesn't mean he stops being a Buddha eso no quiere decir que la mente de buda deje de ser una mente búdica. and actually um, um, the reason he's not going to not become a buddha anymore is because the cessation of suffering is a permanent phenomenon. El, una mente que ya ha alcanzado la iluminación no puede cesar de ser una mente búdica, una mente omnisciente y es porque esa mente ha logrado la cesación del sufrimiento. So, um, yeah, permanent phenomena I guess it gets to be kind of tricky. Bueno, aquí eh, podemos entrar ya en, un, eh, en unos conceptos así que no son fáciles de entender, un poco engañosos. Un fenómeno permanente. But, but, but eh, y uno de estos serían las eh, verdaderas cesaciones o eh, cesaciones analíticas. So that's to Esos, moment. estos estarían, es eh, decir, hay fenómenos que se reconocen permanentes, que son estos una sensación analítica y el otro que he mencionado antes porque eso no es algo que cambia momento a momento por lo tanto es un fenómeno permanente And that's why, as earlier, you don't y eso es por lo que antes he resaltado he mencionado que uno no produce la iluminación la claridad mente ahí para porque la naturaleza clara y pura de la mente está ahí eh, y lo que necesitamos es como eh, manifestarla, descubrirla. So, but the path to the of Entonces, el camino que conduce a la cesación del sufrimiento es uno de causas. Causes that the effects of which are to re slowly remove all the obstacles. Causes que gradualmente nos lleva a eliminar esos obstáculos, esos oscurecimientos. Does that make any sense? Good, how that's impermanent. Tiene sentido comprenderéis en qué forma esto es impermanente. A causal phenomenon like like cleaning the glass of a window is 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 caused. and it's an impermanence changing all the time you you're creating ejemplo, a cause to remove that you es know es decir eh, eh un fenómeno eh funcional eh que depende de causas como por ejemplo a lo mejor limpiar un cristal ¿no? pues tú vas limpiando el cristal vas eliminando esos crecimientos eso es un fenómeno impermanente ¿no? In fact a lot of a lot of the metaphors for the process of awakening Are things like cleaning the glass of a mirror? De hecho, muchas de las metáforas que se utilizan para eh, describir el proceso de, de lograr la iluminación es como limpiar un espejo. Left is just the pure glass, but you the es decir, limpiar un espejo eh, eliminas como los oscurecimientos, los obstáculos que te impiden ver esa, eh, esa transparencia, o esa claridad de la naturaleza del espejo. The, the, the clouds in the sky they're impermanent you remove the clouds but the sun is always there shining below otra metáfora es pues eh, aunque las nubes cubran el espacio e eh, impidan ver el sol pero realmente eso no afecta el espacio siempre está ahí presente o el sol so we have we have the potential we have what's called buddha nature or buddha potential. Entonces But it's obscured. Pero está oscurecido. But sometimes there can be confusion around this because there's some ways of teaching tantra in Buddhist schools that talk about uh, pero a veces eh, pues eh, no es fácil comprender tampoco este concepto de la naturaleza búdica porque bueno se nos eh, uno de los acercamientos para esta comprensión es como que la naturaleza búdica es, es como que mm, necesitas eliminar esos obstáculos para reconocer esa naturaleza búdica y desde ese punto de vista hay como un aspecto impermanente. Y también a veces se dice que las cosas están vacías, mm -hmm. entonces también esta este naturaleza búdica está vacía de existir inherentemente. That's their mode of being, their mode of es decir, existence. esa es la, su forma natural de existir, vacía de existencia inherente. So that isn't changing. Uh, that is Not and, changing. Y esa, ese aspecto de estar vacío de existencia inherente, eso no cambia momento a momento Everything um so where do you put this to be to be careful? Um everything is empty. It's it's that that's the state of everything all the time. El, el hecho de que todo está vacío o vacío de existencia inherente, eso es algo que está ahí siempre presente. Eso no es algo que cambia. Is, uh, is Pero sin embargo, la base de esa vacuidad sí que cambia. Like Probably over all of our heads but conceptual categories are actually por ejemplo change. y también las, los conceptos, conceptos características la categoría de los conceptos de nuestra mente eso también es un fenómeno permanente. Aunque cómo funciona <laughs> nuestra mente conceptual es un poco difícil de comprender a o or a meaning generality, a conceptual image es decir, Tunji cuando tibetra. hablamos de los conceptos o con lo que en la filosofía budista se describe como la generalidad del significado change. Eso no cambia. Pero sin embargo, la mente que se nos aparece sí que está continuamente cambiando. And that one gets to be kind of a mind bender como like un a, like a riddle uh, o algo que es difícil de out. Digamos que es algo que nos cuesta comprender, ¿no? Este I must have said more for that. <laughs> de que de que por un lado es, es, esas categorías son algo que que no cambia, pero sin embargo nuestra mente está cambiando continuamente. You know like what, you yeah. know? Mm. Okay. So uh, th th that was one question. Eh. Uh, did I go on about the same question? I don't know. Ah, y perdón, No, uh, <laughs> Yes. No. The, 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 the question it was that if the if mind the nature of mind doesn't mm. have inherent existence, yeah, it why is in mm. the in the Heart Sutra they say that the bodhisattvas yeah. dwell in the nature of mind? Okay. Entonces le repito la segunda parte de la pregunta, que es si la naturaleza de la mente no existe inherentemente, entonces, uh, ¿qué quiere decir o what is the meaning, no? or that, okay. de que los bodhisattvas okay. moran en ella? So in a way that got answered indirectly the the mind the, 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 the nature of the, the, uh, the you know we're talking about the pure light nature of mind that's the mind is impermanent Entonces la naturaleza pu eh, de, pure nature or the pure nature of the mind is 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 still you know it's, La naturaleza pura de la mente es un fenómeno impermanente, pero la vacuidad de, de esa naturaleza pura de la mente es un fenómeno permanente, no cambia. So, anyway, um, is there else? ¿Alguna otra cosa? que ¿Que lo repita simple, otra vez? ¿Se puede repetir de nuevo fenómenos que permanent, son permanentes? Permanent permanent <laughs> <laughs> Yeah, I can give a few. Sí. One of them is uh, space... El espacio es un fenómeno permanente. But space as the mere lack of obstruction. El espacio como mera uh, ausencia de, de obstrucción. Not the sky and the particles and everything. No el cielo y demás. Sino la mera ausencia de obstrucción es un fenómeno permanente. And then true cessations we give. Las verdaderas cesaciones es un fenómeno permanente. And... Um, A conceptual image. <laughs> la imagen conceptual they don't this very much, but, yeah, but I can't explain that, that no, no, that's that's a, it's a tough one. Mm -hmm. yeah but just to give it a list, yeah, yeah. Yeah. entonces la imagen genérica conceptual es un fenómeno permanente mm -hmm. uh -huh. and, and um, I'm trying to think of other examples I don't, no. yeah I said that already yeah. I think true analíticas yeah. o verdaderas cesaciones yeah. Yeah. And the thing with concepts oh. is that the, thi the thing is is with, with, with permanent phenomena, they can only be gotten at through conceptuality. The permanent phenomena? Sorry. Yeah, they're, 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 they're always a conceptual, they're an idea. You can't touch it, you know. <laughs> because it doesn't function by the changing. Porque no de, no funciona cambiante, ¿no? con, so even, but so this is this thing. I, but this is this may be something that's kind of more Gelugpa and academic or whatever. They say that the only way you can finally realize emptiness is first we're doing it through an image, and then and then you break through, and finally you get it direct. For example, para eh, lograr la realización directa de la vacuidad. Se, el, el enfoque que nos presentan las enseñanzas especialmente en la tradición lupa es primero llegar a tener una comprensión conceptual mental de la vacuidad y a través de morar en esa eh, comprensión conceptual llegas a tener esa experiencia directa de que las cosas están vacías de existencia inherente So that's a very philosophical question, I mean not just what you question, but the one before At the time of Nagarjuna, Nagarjuna was the great well, this is Nagarjuna Center, right? <laughs> Nagarjuna ejemplo, was Nagarjuna the great oh, well. <laughs> philosopher. Pues, yeah, yeah he's kind of the he's kind of the great philosopher of the, of the middle way of He was the one who brought us the heart sutra. El sutra el Etc. So one of the questions that he would get asked is he's that he would be well, if everything is empty how can it exist or how can it function? Y una de las preguntas que a lo mejor podría eh incluso él sugerir y decir, bueno, si todo está vacío, ¿cómo funcionan las cosas? ¿Cómo existen las cosas? And he would just turn it around. He would say if things were if things were not if, if things were permanent and if, if Entonces, él daría la vuelta a la pregunta diciendo, dice, bueno, mm. si las cosas tuvieran una existencia yeah. independiente, una existencia por sí misma inherente, cómo podrían funcionar. That's why it's so important. I mean, it was especially Zonkapa who said. Everything is empty because it's, because it's a, a dependent arising. Por eso es tan importante como resalta la Mason Kappa que dice eh, todo está vacío de existencia o vacío de existencia because diferente, it's de porque existe dependientemente. Because it's dependent arising it's empty of being de it's es very decir, simple al but it's a going porque approach. algo eh, surge dependientemente eso, eso nos ayuda a comprender que eso está vacío de existencia per se entonces podemos preguntar bueno y para qué tanta historia de que todo está vacío 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 y no simplemente dicen de que las cosas surgen dependientemente ¿por qué nos dicen en los sutras no hay ojo oído nariz ni lengua ni mente forma etcétera That's because We believe that things are independent. Things pues eso, ap appear to us as if they're independent. Pues eso es que las cosas existen y por su propio lado. And when we examine, in, which is a, the, the, this final examination, in, in deep meditative equipoise, when we look for that thing. Y cuando en estado de meditación contemplamos y analizamos y buscamos Eso, We que lo, eh, lo percibimos con esa sustancialidad, con esa objetividad. Es entonces cuando nos, cuando nos damos cuenta de la, de, que, eh, de la vacuidad de eso que estamos percibiendo. Empty, es decir, eh, llegas a tener la comprensión de que eso está vacío de ese tipo de existencia, por tanto comprendes que existe dependientemente y cuando it, buscas por el yo que este es el tema pues como vital principal a nosotros se nos aparece como que el yo que tu yo existe realmente en sí mismo Although, en how the eye appears in a way that's not true. How, entonces, how this eye comes up. Entonces tenemos que no sé si lo estoy cogiendo, ¿eh? Tenemos que analizar, pues, cómo se nos aparece falsamente ese yo. A ver. A ¿Dónde es quién habla? Ah, el, tú. Mucho de, de de, ok, de mm. eso. Mm. Um. so that's one of the things one is trying to meditate on the emptiness of eyes the important one is not the problem. and that's one of the important but they say, you know, it's like uh, this eye is constantly appearing to us or other things appear to us, but the eye is the important one here, as if it's. Porque continuamente todo eso nos aparece como existiendo verdaderamente, especialmente tenemos esa sensación de un yo que existe verdaderamente. De hecho, para meditar eh, y analizar la existencia del yo, eh, tenemos que llegar a, a tener una claridad. En, 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 en la en cómo percibimos falsamente el yo la, la percepción que tenemos del yo y lleva tiempo de hecho el llegar a tener incluso claridad en, en, te, en en poder, identificar, en poder lo, identificar cómo nos identificamos con el yo, esa apariencia que tenemos de nuestro propio yo. Sure you, here, Seguro que muchos de vosotros yeah. ya estáis familiarizados, habéis escuchado esta meditación del yo, de buscarlo en la cabeza, I, en los miembros, en la mente, etc. Is it in the mind? Is it in the si el, etcetera, si etcetera. el yo está en la mente, está en los pensamientos, so you're sitting in the gompa you're feeling quite cooled out you know quite quite relaxed Está sentado en la gompa, tranquilamente. You, you, there's not a lot of emotions happening. And so you look and look at all these places. Y buscas en todos los diferentes componentes. And you don't find it. Bye, no lo encuentras. So you think, oh, I realized something that's <laughs> you know. I didn't find it, you know. Porque no he encontrado el yo. And then somebody calls you, you idiot, what so are you te doing? Dicen, Eres <laughs> And a, there it comes, you know? Yo. <laughs> because it's hard to, because you have it takes a lot to set up how it comes. Y es porque realmente es difícil lograr identificar ese, ese yo que, te, que tenemos que analizar. It isn't appearing very strongly when we're all relaxed. Porque cuando estás relajado no se aparece con, con mucha claridad. So there's this whole process of trying to get it to appear. Entonces incluso es todo un proceso el llegar a identificar cómo, cómo nos aferramos o cómo se nos aparece el yo. Y la, el problema es que cuando por fin se, se muestra ese yo es un acontecimiento demasiado fuerte. So y en ese momento no meditamos. Like en la, en like for example, You're in the Delhi railway station, and ejemplo, you you lose your wallet with all your money and your passport and the visa. And the visa, everything, your whole life is gone. Por ejemplo, estás en la estación de trenes en Delhi, y de repente te han robado tu eh, cartera con todo el dinero, el pasaporte y la visa. And this this feeling comes up. I. De repente surge con mucha everybody claridad everybody del there. wow, yo. hay una especie como de, de retortijón entre mm. el ombligo y el pecho my wallet mi cartera my life mi you know. vida so that's the time to med medit sit okay. down meditate on emptiness look for this pues way ahí es el momento de sentarte y meditar una vez ya mm. se ha aparecido con esa claridad ese yo Ahora a en él. But we don't because we're, we're we're not yogis yet. You need to find the wallet, but we don't. But yogis try to do this. Have you ever heard of this practice called the chö practice? Have you heard of the chö practice? This, this is a practice where where. Uh, the yogis—they're trying to bring up a—it's a—it's a, it's a, it's a prasna paramita practice actually. Echa la práctica del ches es una práctica del prasna paramita. Yeah, it's a, it's a, a lineage of the gurus, yeah, through uh, what's your name? Uh, no, it's coming from it's 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 Machiladro. 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 Exacto. El linaje viene de Machiladro. So.

We will be. Pero incluso pues no es como muy atractivo ir en la noche a un cementerio, ¿sí o no? But, ¿No te sentirías muy cómodo? But these ones can be really, they're, they're really full of spirits, Pero you porque know? realmente I esos cementerios allí están como con una energía lleno de espíritus realmente. I didn't believe in spirits for a long time. <laughs> But then there's these experiences you get and maybe it's more easy in India but many get in the west also spirit hindrances But these places are quite terrifying. Pero realmente esos lugares son bastante aterradores. So the yogi goes they, they blow on a trumpet made out of a human femur bone. Entonces, pues, los yoguis van a esos lugares, eh, tienen una especie de trompeta hecha del fémur de un fémur humano. And they blow it lo soplan. In the of the night in this place. En medio de la noche en ese cementerio aterrador. And it makes this sound that's like... Y hace un sonido muy peculiar. <risa> <risa> que ya el sonido ya que impresiona. And then they have this drum, you know. Luego tienen tum, 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 tum. Un, un tambor para traerlos. Yeah, some of you, maybe if you were Lama Yeshe and Lama Zopa used to practice this. Lama Yeshi, Lama Zopa, lo suelen practicar. One time I, I was up at Tushita in the middle of the night. I went out to pee in the middle of the night above where I was living. They were coming out of the, they were coming out of the woods with their drums. En, en una ocasión estaba ahí en Tuxita y, y la mazópe y la mallese creo que bajaban de, lo, de la parte alta de la montaña con la, la petilla y así we the behind you know eh, la mallese uh, y la mazópe uh, siempre detrás y and now just goes jungle puja 3 a.m. you know <laughs> y eran las de la madrugada decía ok, que la puja a, al bosque but y básicamente es una, una práctica de meditación en la que tú estás invocando a los espíritus para que vengan y se satisfagan de, de tu propia energía, de tu propio so cuerpo. You, so you a clear sense of how the y ahí, claro, que tienes una apariencia muy clara de cómo se te aparece el yo. Sí, o podemos recall certain cosas. Eh, sorry. We can we can recall times when we were afraid. sometimes. Pero bueno, podemos eh, y eso también lo podemos reconocer con claridad, pues en algunos momentos en los que hemos experimentado miedo. ¿eh? But there's a there's a cemetery uh, that's two hours from Bogoya. Hay uh, un cementerio a dos horas de Bogoya. Paloma knows it very well. I know it very well. <laughs> Que lo Paloma's former partner of the, the spirits entered in that place. <laughs> and then many times I went with Rinpoche and Kiry said to into this place. Y de hecho, eh, pues hemos ido varias veces con la Mazopa Rinpoche y con Kirguisencha Rinpoche. Down down? Y en una de, la, de las ocasiones, como que ya. ¿Es sobre todo? ¿Es sobre todo? Sí, down. cuando bajábamos por la colina, cuando y, se bajaba yeah, por la colina, kind of along the way. hay siempre como mendigos en el But camino. These beggars do, don't look like beggars. Pero no <laughs> parecen mendigos mendigos normalicos pero básicamente Rimbaud venir todos primero antes porque no parecían mendigos normales es decir like son that. lugares en los que hay todavía sacrificios de animales y demás hay una energía Powerful muy fuerte places. allí Cali Davy Cali Davy Cali Uh, sí, que kali. Kali, creo. Mm. <laughs> who's great actually kali Devi is one of our heroes mm. we, in buddhism we use her as a dharma protector kali dharma but she's terrifying aterradora and so uh, <laughs> but that's so that, like for example the name of this cemetery Entonces, el de este in tibetan it's called jigsu rumo.: jigsu and jigsu rumwa means fit To be called terrifying. <laughs> That's the name of the place. <laughs> <laughs> y es verdad. Del lugar, el, el, la traducción de ese nombre de ese cementerio es eh, idóneo eh, para ser llamado aterrador. Sorry. Es el nombre del cementerio. So anyway, all this to make this bueno, okay. Básicamente todo esto que venía por lo de la práctica es que el propósito principal es que se nos aparezca con claridad el yo. Well, with, el que tenemos que meditar nuestra percepción del yo al que nos aferramos. Day, up, Pero claro know. que ese yo eh, aparece continuamente, por ejemplo, cuando estás enfadado, ¿no? Pues well, aparece también un yo con una de determinadas características. Us, ah, está, estás en, en el coche, alguien conduce demasiado despacio delante de ti y entonces surge un enfado well, yeah. y surge el yo. Entonces de lo que se trata es de identificarlo y meditar en ese yo, como existe, tener una imagen clara y sobre ella meditar. So entonces y como veis pues es diferente que meditar pues cuando estás a lo mejor eh, de una forma más relajada buscar el yo en los diferentes eh, lugares de componentes de tu cuerpo de tu mente un gran yogui eh, pues a, a donde acude no es a la gompa sino a estos lugares aterradores a, a meditar en el yo I always go off telling stories, so you'll forgive me. I'm sure you'll forgive me on this Perdonar, one. Que acabo I was. Um, I went to. There was this time in. Lamy. When I went back from India in 1977, I'd been there for three and a half years. I'd done three Copan courses and under everything. I was. I went back to America first time. U, la vez que a Unidos después de estar como tres años y pico en, en Nepal and then I arrived in America, a America and my planning was to go back three days after I arrived back Lama Yeshe and Lama Zopa Rinpoche gave a one month course in the desert of Yucca Valley entonces Lama iban a dar un curso de un mes en eh, en, en un sitio en el valle de Yacabal sí, o algo así en un desierto. Y nos dieron un curso increíble que fue el comienzo del centro de Vajrapani allí en Estados Unidos. But anyway, <coughs> after the course, Lama Yeshe went with a big group of people to Disneyland. <laughs> Y al acabar el curso, pues finalmente Lama Yeshi se fue con un grupo muy grande de gente a Disneylandia. And I did, I didn't go for that one. Yo no me apunté a eso. Pero cuando Lama Yeshi came le ordenó, le hizo que Lama Zopa vaya a Disneyland. Y cuando Lama Yeshi volvió de Disneylandia, le dijo a Lama Zopa Rinpoche. Tienes que ir a Disneylandia. Porque la Mazupa wanted to go to Marine Land and see all the animals and the fish okay, and the Lama dolphins. Porque la Mazupa a lo que quería ir es a, a otro sitio que estaba lleno de animales. Uh, but he así. said no, you gotta go to Disneyland. Dice no, vete a So a I was one of there was about six or seven of us all day from 8 a.m. to 8 p.m. in Disneyland with Rempuche. <laughs> <risa> <risa> y yo era uno de los pocos que estuve con la Mazaparrin desde las 8 de la mañana a las 8 de la tarde en Disneylandia you these things not really rides, they go very and all this ah, yes, yes, yes. Y bueno, pues iban en el trenecito en la, supongo que en la casa de los horrores <laughs> que aparecen and, varias but, cosas. but everything is like going tuk 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 tuk, you know, just easy. Sí, que las cosas eran como ibas despacito, fácil. Yeah. So for example, just like when we go through the haunted house and there's these scary things that are images of uh, uh, holographic images sí, of something sí, sí. frightening. Por ejemplo, en algunos de vas a, ibas a no sé qué atracción y entonces pues ibas en el trencito y aparecían como imágenes aterradoras eh, como en holograma. Going, oh, just like that, that's how it is, like that, <laughs> y la mazopa decía sí, pues así así justamente es una alucinación pero por supuesto a él no le perturbaba nada ninguna Zero. de esas imágenes pero de todos modos al final de todas estas montañas al final del día vamos a Matterhorn algo llamado el you ¿sabes? Know, you know, el Matterhorn es esta montaña en Suiza la montaña eh, como una montaña <inaudible> sí. una montaña rusa o algo así o qué era sí, sí. entonces It, al final del día fueron a una especie de montaña rusa o algo it's así es una montaña de ¿sabes? Bueno, que es el nombre de una montaña, creo que en Suiza me parece que ha dicho, ¿no? But it's actually a super roller coaster. Bueno, que es una super montaña rusa. You know, where you go, yes, 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 yes. And so we're purchasing one cart And it's going tick, 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 tic, slow, like all the other ones. You well, know? yeah, yeah. Bueno, pues, <laughs> and the And it goes up, 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 And then, you know, when it gets to the top, it's like, it eh, <laughs> a wow! And then And had no reference to know that that wasn't broken. That was the end, you know? <laughs> that was the end of this body in terms of his way of knowing things, you know? <laughs> Yeah. ¿Es que él no se daba cuenta de que, de que, de que, de que iba a pasar eso, entonces <laughs> Ya, 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 vale, vale, It vale, broke, you know. vale, 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 vale. O sea que él no tenía ningún concepto like de montaña rusa y pensaba, pues esto se ha podido romper y <coughs> se acabó aquí so la película. He's going down at 100 kilometers an hour and, he, as far as he's concerned, that's bye bye, you know. Because <laughs> él, él pensaba y decía, bueno, pues, pues ya está, entonces se ha roto y after the event, after we were finished. Y cuando ya por fin salimos de la montaña rusa. He's so delighted. He's going. Wow. Estaba encantado. Wah! <laughs> and he said, dijo, he said, as we're going up, I'm, I, subimos, I, I'm imagining leading all sentient beings imaginaba to a And then going down y is like, callamos, and, and so, what that did is like he has so little left of an eye to meditate on, it, it was like going to the charnel ground. He was delighted that this illusion could be. estaba como como complaceo de que en ese breve periodo de, de, de caer yeah. en picado que, eh, que era una ocasión para meditar en la disolución de, de los elementos, supongo ¿no? como en las, como con la misma meditación que se suele hacer en los cementerios no, en el como mi no, coche que... tiene tan poquito yo que, que en ese momento pues surgió esa pequeña sensación de un yo que todavía ah. tenía algo y estaba muy contento de haberlo localizado. He is going down to a certain death and it took that. He's dead now. This is it. You know, he's going if you're falling. That's it, you know. Mm -hmm. He had no reference. And so that brought up this little bit of to, 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 to be able to O meditate. sea, que esa experiencia yeah, yeah, yeah. que realmente para él era completamente nuevo todo aquello era lo que le sirvió para poder eh, identificar eh, eh, esa falsa apariencia del yo, cómo se surge el yo y meditar en ello. Por supuesto stuff. que claro que Rinpoche también hace el cho. cho. cho teaching, Pero dig digamos yeah. que aquello fue una perfecta enseñanza de la práctica del cho. In this land, en, eh, en, Disneylandia. <laughs> <laughs> en la montaña <laughs> de Disneylandia. going to his death, you know. la caída en picado. So anyway, it's, it's, uh, this, this, I don't know how we got off on all this, but anyway, meditating on that lack Pero of the bueno, eye. de lo que se trata es de identificar esa forma de, identifi de aferrarnos al yo y meditar en la falta de existencia de ese yo que lo percibimos como algo inherente. Okay, so where are we? Here? Um, we were in questions and, yeah, and that's all. No, that's that's all. All. Okay, no more questions. Okay, mm -hmm. good. Mm -hmm. um, We, t we said that we're trying to approach going into the Tantra by, uh, there's going to be some prerequisites, they're both in Rinpoche's book, before you can actually practice Tantra. Entonces, eh, para realmente eh, poder eh, practicar el Tantra, pues eh, re se requiere de, una, de unos requisitos, de una preparación. y esa base o esa preparación del tantra es tener una comprensión de los tres aspectos eh, lo que llamamos los tres aspectos principales del camino That are very basis to sutra, basic que son to sutra. realmente tener una buena base de, del camino en el expuesto en el sutra so, We're, we're, we're going to touch on those as we can. We're going to start going into the sadhana, but we also want, in the same way, Rinpoché did, or any teacher will do. They will go into these three. It doesn't mean we have to realize them, but we have to understand them and eh, have some sense. And no, quiero decir que uno tenga que tener, eh, achieved, the realization of those three main aspects in the camino to be able to practice tantra. But there has to be a certain foundation. una cierta comprensión de esos aspectos. So one, course, to, y esos eh, tres aspectos eh, principales del camino, mm -hmm. al primero de ellos eh, a, a menudo se le llama renuncia, actually, renuncia que de hecho quizás es un, es una, un término inadecuado, really a menos que comprendas el significado. We think that we, renunciation means giving up drug, sex, rock and roll, happiness. Porque a menudo pensamos que renuncia quiere decir dejar atrás sexo, drogas, rock and roll, vine, felicidad, food, anything, anything. Eh, todo lo bueno, como dejarlo. Pero no quiere decir eso, renuncia. En Tibetan, en Sanskrit, it means wanting to emerge. De hecho, eh, la connotación, ya sea en Tibetano como en sánscrito de renuncia quiere decir. Surgir, o, sin, emerger, surgir. Emerge from the, um, rise above uh, of the uh, suffering and its cause. Surgir, uh, dejar atrás el sufrimiento y sus causas. There's nothing wrong with drug, sex, walk and roll, wine, blah blah blah. Nothing. Por sí mismo no hay nada erróneo en sexo, en sexo drogas y rock and roll. We, we should, we'll start to understand that it's our attitude it's our grasping El our, problema our, es our nuestra actitud que se aferra a todo ello. Nothing exists from its own side. Nada existe por sí mismo. Nothing exists as, as good or bad from its own side. Nada es bueno o malo por sí mismo. It's all about our mind and our attitude. Todo tiene que ver con nuestra actitud de la mente. So we want to emerge les queremos como eh, emerger de esa frustración eh, de aferrarse a buscar la felicidad en cosas eh, que, que están fuera de que externas que están que no te la van a dar vaya so that's one of the entonces ese sería uno de los prerequisitos para una práctica apropiada de tantra. We be a bit fed up. And in fact, es decir, we, tiene que ver con un poco llegar a, a estar harto. That's why we're here. I mean, most of us. That's why we're here. Certainly, uh, uh, we just. Know that we're not going to find the big thrill that's going to happen. That we're not going to find it in a relationship or a new computer. All these things are fine, but we know that attitude of grasping. We want to be finished with. In cierta forma, el que este, la, de nosotros, el que aquí, eh, pues ya realmente tenemos una cierta comprensión de que ya sabemos de que, Eh, no vamos a encontrar ese bienestar o esa felicidad deseada pues a través de aferrarnos a la felicidad que te puede dar, por ejemplo, una relación, eh, unas posesiones, el coche, etc. Están bien, pero no te da la satisfacción profunda. You know, you, most of you might know this already: the three principles. You, know, you, you have to have some renounced mind of samsara, you have to have uh, some sh understanding of emptiness, shunyata. Eh, probablemente muchos de nosotros ya conocemos, ya estamos familiarizados con estos tres aspectos principales del camino de, de que tenemos que eh, o sea, de, de esa, de generar esa renuncia al samsara, el, el, el otro aspecto de tener la comprensión de la vacuidad. and then you have to have the. Altruistic wish to enlightenment for all beings, all, everyone, all. Y, y tener esa mente altruista que aspira a la felicidad de todos y cada uno de los seres. Every animal. Ka cada animal. You know, it doesn't matter if someone's. English, Greek, Polish, eh, Catalan, eh, or no whatever you know. Eh, everybody eh, we work for. Eh, si, incluya todos los seres humanos, no humanos, de todo tipo de nacionalidades, inglés, polaco, español, catalán, lo que sea. We even work. For, we even work for the enlightenment of George Bush and etc. etc. You know. Everybody. Yeah we, we 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 work for you. Yeah, who's the president? Yeah, you give them some names. Entonces que también Everybody. estamos trabajando eh no podemos excluir, ¿no? Estamos mm -hmm. buscando la felicidad de todos los seres Bush, Bin Laden, Aznar, González de todos. So, you know we're not going to be perfect in these things. y claro que no vamos a ser no somos perfectos en en, en realizar estos tres aspectos todavía pero el tener una cierta familiaridad o conocimiento de estos ya te da una una base propicia para eh, practicar el tantra half of a session on uh, doing tonglen and all of the stages how we can generate bodhicitta going up to tonglen. Uh -huh. Esta tarde eh, en una de las partes de la sesión quiero enfatizar eh, la práctica right. la meditación del tonglen que eh, que te prepara, te trabaja todos los eh, todo el proceso para desarrollar esa mente altruista. So we'll do that in the afternoon. But for now, we want to be able to get ready to start looking at the sadhana a little bit, perhaps. Eso lo haremos esta tarde, y ahora quería introducir un poco la práctica esta sadhana de tantra, el tantra de el guru yoga de Tara Chitamani. There's still there's still some things to describe about you know what is tantra, etc. Oh, we can que give a few more definitions. Hay algunas cosas más, por supuesto, que describir y que hablar respecto a lo que es el tantra. Another word for we said tantra is this continuum. decimos tantra es esa continuidad uh, uh, awaken, esa continuidad eh, hacia el despe eh, el despertar another realmente. word for between uh, the the paramita path or the sutra path and tantra path the general path the paramita path is called the the causal vehicle también eh, tenemos que comprender que las enseñanzas de Buda hablamos del camino eh, de la del sutra o de las paramitas que a ese le llamamos también el vehículo causal. Vehicle, so called, called y al vehículo del tantra le llamamos el vehículo resultante. And so that means that according as we know if we've learned the path, we learned the four noble truths, we practice the path leading to the cessation of suffering. Entonces eh, conociendo las cuatro nobles verdades entonces uno eh, cuando elimina las causas del sufrimiento elimina a través del camino pues eh, el sufrimiento mm. las causas del sufrimiento y el sufrimiento so es decir eh, apli aplicamos ahora causas para lograr la iluminación. con la comprensión siempre como antes he dicho, la iluminación no es algo producido sino que estamos creando causas para eliminar los oscurecimientos que nos impiden descubrir esa naturaleza budica o descubrir, eh, lograr eh, alcanzar la iluminación. So then, uh, ese sería el vehículo causal, el, el procedimiento. So in the resultant vehicle we're bringing, we're imagining the result now, the result of us being awakened, us being Tara, us being Buddha, awakened. Pues cuando hablamos del tantra o el vehículo resultante, lo que el enfoque, el acercamiento es diferente. Empezamos eh, a trabajar desde el presente con los resultados, es decir, el resultado futuro de lograr el estado de Tara, de la iluminación, etcétera, es con lo que uno eh, se identifica o empieza a trabajar ahora. So in our, our, we, we become the deity or the yidam Tara, ¿sí? Es decir, uno se, se convierte en el yidam, la edad meditacional, eh, Tara o, o otra. And you know and um, I'll come back to that. Uh, um, another name, the name that's the most common, like in Tibetan, for the uh, vehicle of Tantra. Y otro nombre que se da para el vehículo del Tantra is called the vehicle of secret, the mantra vehicle. Es el vehículo del mantra. Mantra. In Tibetan, sangak. Sang in Tibetano, sangak. Sang Nak is mantra and sang is secret. Na, es mantra y es a secreto, o sea, el, ma, el vehículo del mantra secreto. Y eso, es el mantra, mantrayana. Ese es el, el nombre quizás más común, el mantrayana. ¿Entonces so mantra? qué a mantra? quiere decir mantra? En Sanskrit, man significa manas es un nombre para la mente en sánscrito man eh, viene de manas es el eh, quiere decir mente y tra es proteger es decir, proteger la mente y de qué hemos de proteger nuestra mente de apariencias ordinarias así que estamos tratando de cambiar la forma en que es lo que se trata es que de estamos intentando cambiar la forma de percibirnos. Our our la forma de percibir nuestro entorno y nuestras actividades y a los seres. So, decir, eh, cortar <laughs> de, de nuestra mente las apariencias ordinarias. De eso se trata. So ese es parte del proceso de, del tantra. Name, Otro de los nombres que se aplica es el, el Vajrayana, el vehículo Vajra. Vajra quiere decir indestructible. Mm. So. It comes from the same about this divine continuum. It's 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 indestructible. But it doesn't mean that it's not changing. It means. Lo cual no decir que no so this gets into. Uh,

have you heard of a Vajrasattva retreat? Because, well, although, this is something that I would to mention more later. But sometimes it works that way. I have to mention it now. Have you ever heard of the Vajrasatva retreat? Usually, what it means to people is that it's the it's you're doing a practice. A Vajrasattva is an aspect of the Buddha with which we we purify. Vajrasatva, digamos is an aspect of Buddha that we use to purify our mind. Yeah. Yes, we do like sin. that, and so, but really, the 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 final meaning of Arjusava is. Pero el significado último de barra es. The guru. El guru. The lama. Combined with the yidam or the deity. El guru eh, unificado combinado con la deidad de meditación el yidam. Let's let's put this to to life. Say we're getting we're we are getting we 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 getting an initiation in Tara from His Holiness the Dalai Lama. Say but we get. We say we're we're receiving one. For, from example, his, uh, well, yeah, uh, for example, Tara. For example, yeah, no. For example, recibimos la iniciación de Tara de Shanti el Dalai Lama. Yeah, yeah this Tara because we're uh -huh. using, yeah, mm -hmm. and. Or any of these practices, but I'm just giving one. When we take the initiation and you need the initiation to practice it really. Because in 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 these practices you you have to see. The Dalai Lama and Taras being one. Y, porque, y y al, al maestro que te da la iniciación lo has de ver completamente unificado con la deidad en la que se te inicia. Por ejemplo, si es su santidad dándote la iniciación de Tara tienes que eh, eh, adiestrarte en percibir la unificación de Tara y su santidad. So when you, so this brings, that's why When you take an initiation, say from the Dalai Lama or any Lama, they will do a self-initiation before they give it. Pues, por ejemplo, cuando tú tomas la iniciación eh, del Dalai Lama o de otros Lamas previo a que ellos den la iniciación, llevan a cabo lo que se llama la auto-iniciación. They they will they will unify themselves in this case with Tara. Es decir, to this... se se es el proceso meditativo en el que el maestro se unifica con la. Deidad meditacional, en este caso Tara. And in the state of being unified with Tara. Y desde ese estado unificado con la deidad meditacional Tara, give the initiation of Tara otorgan esa iniciación de Tara. Y de hecho, eh, aunque bueno, claro que hay por mm. supuesto diferentes grados, pero de hecho, el recibir una iniciación. You have to regard the master, whether it's His Holiness or Lama Zopa, whomever, as one with the Edom. Eh, conlleva el eh, percibir al maestro, ya sea su Santidad o Lama Zopa, siendo uno con la Deidad. So you're receiving from the the unit the guru, of the Guru, of the Guru and the, the Edom. Del Guru siendo uno con la Deidad estás recibiendo la iniciación. Yeah. And yidam is another word like mantra. Yidam or deidad meditacional is otra palabra, eh, así como el mantra. We translate as deities que often. Que solemos traducir como deidad. T -t Tara is a deity. Tara is una deidad. And, and even the great translators will use that term. Incluso los grandes traductores utilizan ese término. But, uh, but is important to explain Pero the es meaning. importante comprender el significado de yidam Because they can't find another word que exactly like yidam. Porque eh, eh, la traducen como tal porque creo que no pueden encontrar otro término me parece. Like mantra, manas, mind, protect the mind. Por ejemplo, así como mantra, man, eh, bueno, que está queriendo decir proteger la mente. Yi, yi dam, yi is another word for mind in Tibetan. Yi es otra palabra, otro término que se, que se yeah. utiliza para la mente en actually, tibetano. Actually, Sanskrit it was Sanskrit for mantra, manas, yeah. Eh, eh, is a Tibetan word for mind, yi. Y yi es eh, como el término tibetano para mente. And dam means seal. Y Dam quiere decir sellar. Y tiene ese significado similar al, protect del from ordinary appearance, eh, similar al del mantra de sellar o protegernos de apariencia, o sea, proteger, sellar tu mente. Eh, aparte de la, eh, separada de las apariencias ordinarias. Entonces, Yidam sería como esa inseparabilidad de la mente uh -huh. y, el, y la deidad. And the guru is unified with that. Y el guru unificado con eso. So Vajrasattva, the profound meaning, the final meaning is that when you bring, and you bring this guru idam down into your central channel through the subtle body, you bring down to the heart. Entonces el significado último de Vajrasattva cuando viene a tu coronilla se absorbe desciende por el canal central hasta la gota o el chakra del corazón. Entonces Most subtle. Hay como tres niveles, burdo, sutil y más sutil. Hay tres niveles como de, creo que de unificación, dice. A ver. And the most is, uh, at the heart. <coughs> el más sutil es que mora en el corazón. Not the physical heart, but, no, know. por supuesto, el corazón físico. <laughs> yeah. eh. so, es decir, se unifica con la gota que mora en el chakra del corazón, que es don, donde está, digamos, eh, eh, contenido por así decirlo la, el aspecto más sutil de la mente que, que continúa de vida en vida. So, uh -huh. varja varja being Entonces barra sería como ese ser indestructible. Es la unión del guru, la deidad y nuestra conciencia muy sutil. Indestructible union. La Unión indestructible del guru, eh, deidad y nuestra mente muy sutil. That, so that's the, that's the, highest meaning of Eso sería el significado supremo de that means at the end of the path, kind of like that. Es decir, es como que sería el final del camino, querría decir But when one does these practices, one does, we practice doing this all the time. Y cuando hacemos, eh, cuando hacemos esa práctica, bueno, when mismo. we do a sadhana? yes, yes.

Y entonces, empezamos, cuando empezamos a comprender esto, nos podemos dar cuenta de la, de la profundidad de este sistema del Tantra. Y esto es también por guru, even though aunque no like this word, sometimes it's too weird, guru, and there's a veces es demasiado lindo, Guru, y hay muchos problemas con él. Guru, Lama, Master, whatever, es la base del camino. Y es por esto por lo que se dice que el, el Guru es la raíz del camino, aunque a veces este término, Guru, Lama o todos estos conceptos, a veces eh, pues no pueden, quizás no los comprendamos bien o no son muy cómodos para nosotros. But when it comes to it's essential. Pero en el Vajrayana el Guru es esencial. The the en el Lamrim, por ejemplo, se comienza diciendo el guru es la raíz del camino. But many times, you know, people say it's not this most skillful thing to start teaching a, that, you know? yes, a menudo, pues, eh, pues no siempre es lo más adecuado empezar. La, las enseñanzas eh, hablando de, de que el gurú es la base, eh, las primeras enseñanzas que son las del gurú es la base del camino. No de hecho, Su Santidad mismo a veces eh, dice que no necesariamente eh, es siempre lo mejor. Comenzar hablando, impartiendo las enseñanzas sobre el, el gurú. Porque estas enseñanzas del Lam Rim o el camino gradual eh, fueron eh, compuestas por los grandes maestros en Tíbet. The whole purpose of it is to take us through the entire path. Y el propósito de estas enseñanzas del Landrin es para eh, ayudarnos a mostrarnos e eh, indicarnos todo el proceso, todo el camino. Ending with the generation and completion stages of yoga tantra. Eh, desde el comienzo hasta la la completación final del estado de generación y completación del 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 Majanotra Yoga Tantra. Exactly what we're talking about now. You have to have those three divisions some level of them in order to practice. Exactamente igual que decimos en el tantra que para poder practicar eh, el vehículo del tantra necesitamos de esos tres aspectos principales, pues así en las enseñanzas del Langrin comienzan desde ese aspecto de la devoción al guru hasta los diferentes eh, etapas en el camino a la iluminación. But for some people that are beginners, in fact it's it's probably a very good idea like his holiness says Guru is something quite charged, you know? Pero claro que dependiendo de las personas, para algunos principiantes, como a veces menciona su santidad, no va a ser siempre lo más adecuado comenzar por eh, ese reconocimiento de la importancia del maestro espiritual. Y es importante que realmente tengamos como una cierta precaución en relación a, a, a estas enseñanzas sobre el gurú. Porque hay muchos falsos gurus. Bueno, más que las enseñanzas del gurú, una cierta precaución de so, los gurus, so many, so <laughs> Porque hay muchos gurus falsos. <laughs> boggy yogis. Son muchos boggy yogis. Boggy yogis. <laughs> Bogus means nothing, you know. sí, fake. Falsos, In eh, fact, que son una patraña o qué sé yo. Fact, the vast mm -hmm. of very at all. De hecho, eh, una gran mayoría de los que se autoproclaman gurús pues, probablemente son bastante falsos. Por tanto, claro yeah. que conviene tener una cierta precaución. Porque uh,

we go gradually, we go slowly. De hecho, se suele recomendar que antes de tomar but this is really difficult, isn't it? Pero es difícil, yeah. no? because um, in, even though in ancient times in india, you know, they said, guru 12 porque incluso como pues en los textos se menciona, ¿no? que en la antigüedad incluso en India pues hablaba de pues a lo mejor de un periodo de 12 años, ¿no? de investigación por parte del guru y discípulo antes de establecer esa relación. Y el Buda himself dijo, como una way de uh, checking al the teacher, take a long time and see how they react en an emergency. <laughs> y de hecho el propio Buda decía que sí que ese proceso de analizar al Guru lleva mucho tiempo y, y parte de ello es eh, eh, pues eso analizar y ver cómo reacciona el Guru creo que dice en situaciones de emergencia en situaciones de de una gran carencia no eh, comida eh, aire lo que eh, lo que quiera que sea cómo actúa el gurú pero en esta época moderna es muy difícil llevar a cabo ese análisis eh, minucioso because say in Valencia here or Madrid or whatever city we are We see a poster on a, we see a poster on a phone pole or whatever you put, poster, we see a poster. Porque, por ejemplo, digamos aquí en Valencia, <laughs> donde quiera que sea, a lo mejor vemos un poster de, and, por de algún guru. Que and no. it might say, Ding Dong Rinpoche is coming to Valencia. Y decimos, wow, este guru viene a Valencia, este Rinpoche viene a Valencia. Ding Dong Rinpoche is coming to Ding Dong coming. Rinpoche <laughs> se llama. And <laughs> Ding Dong yeah, Rinpoche yeah, is the... Is the Hundredth incarnation of the Buddha of wisdom. <laughs> Is a great enlightened being ser and he's gonna be giving the Tara initiation de Tara for a mere two hundred dollars. <laughs> <laughs> but anyway. we confronted with that all the time sí, realmente una situación así pues, so me, how can la we check out if, if Ding not, podemos eh, averiguar si Ding Dong Rinpoche es auténtico o no yeah, not not easy and, and even then like, probably most beings that even carry this kind of name not sure you know? y realmente no queda no está muy claro que todos los que llevan el nombre Rinpoche pues no tenemos la total Ehm uh, podemos verificar realmente eh yeah. uh, sua autenticidade. I used to think I was heretical because what I thought because I checked like gold like the real many of us are we 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 uh, met the Buddhist teachings and what we liked is the Buddha said test like gold don't don't believe me yo a veces pensaba de mí mismo que era un poco exagerado un poco radical porque ten, eh, la actitud es que tenía un poco como la que dicen las enseñanzas no de que tienes realmente que investigar pues como cuando, un ejemplo que te suelen decir es como cuando vas a comprar oro no eh, comprobar investigar si realmente eso es auténtico And so, um, I, fished, I used to see some behavior of some beings who had these high titles and think, this is very strange. <laughs> y entonces pues a menudo me pasaba pues que a lo mejor encontraba algunos de estos seres con ese gran título y que tenían una, una, un comportamiento que yo digo parece like a mí como raro cuando menos que normalmente que a lo mejor o bien están muy interesados en el dinero o en las mujeres o cualquier cosa de estas and see it lot, y de, de hecho ves muchos así and que the, están interesados en todo eso y de hecho ves wisdom." <laughs> y bueno, y claro, a lo mejor tú ves esas cosas y te decías, no, hombre, no, esos son los practicantes de la sabiduría loca. Yeah, but no, you know, no. It's, Pero so, no, no, Pero no, Pero But anyway, I was feeling this because I saw this, and I was going, well, you know, you're supposed to think that tulkus, rinpoches, this, this is, ba ba. No, car, la good. verdad es que lo es que tú ves a lo mejor a estos eh, que llevan ese título de rinpoche y demás y tienen esas conductas y de bueno se supone que los tendría que ver de otra forma, pero la verdad es que veías ciertas cosas que dices esto and de a, qué va. And His Holiness the Dalai Lama gave a talk. I was attending at this time. He was. <laughs> Yeah, he was under the tree in Bodgaya. He could still speak under the tree. There was room for everybody behind. De bueno, yo tenía todas estas cosas en mi cabeza y entonces en una ocasión Su Alteza el Dalai Lama dando enseñanzas en Bodgaya bajo el árbol Bodhi, empecé de un montón de gente. He says you're stupid to honor me and follow me because I'm this big name spectacle because I'm the Dalai Lama. No, this is not wisdom. This is stupidity. Y yo el propio eh, Dalai Lama decía a esa gente dice Eh, ¿Estáis un poco estúpidos o no tenéis por qué seguirme ciegamente porque yo tenga ese gran título de Dalai Lama? Dalai Lama es un gran nombre, eh, el, el dios vivo del Tíbet, ¿no? Y dice, no, no debéis eh, seguirme por ese nombre, tenéis que investigar. Like in our teachings we get you know you don't follow the teacher but the words and not the words but the meaning of the words and that the Como se dice en las so enseñanzas tú no tienes que confiar en las palabras sino en el significado de las palabras And don't chase after the spectacle uh, after, the after, the, spectacle. after the, the, this event of the y no simplemente dejarte mm -hmm. como engatusar o buscar o influenciar simplemente por ese gran eh, nombre o reputación said this is a good, There are two, two gurus that in my life never contradicted this feeling of being able to question in an open way. My own common sense, I would say. A, ver, a ver, no Two, two, two lamas, two gurus, that, ne that always never contradicted my inter inner kind of common sense of uh, what is uh, checking what his, is right and wrong. But it was his Holiness or you? No, His Holiness and, and Lama Yeshi. Ah, vale. Entonces realmente él yeah. tiene como, o sea, dos maestros que nunca con los que ha entrado en contradicción, por ejemplo, en cuanto a cómo los percibes, su santidad y la mallese. Yeah, so, anyway, Entonces el Rinpoche decía Tulkus, que es una de las palabras de un lama rencar, para he un goes, reencarnado. <laughs> he said, Fifty percent of them maybe or are more aren't even good human beings. They're not even good people by by the standards of the market, you know. Al standard de ser, eh, personas, eh, a nivel I mean the name tuku means Nirmanakaya. Turku, el nombre Tulku quiere decir Nirmanakaya es decir, if you carry la emanación the, de Buda that name, that si tú llevas ese nombre estoy diciendo como Shakyamuni pues es lo mismo que decir soy igual a Sakyamuni. Muni. There's, the, there's the choku and you know the the choku is the, the que decir eso. Eres un nirmanakaya, una, una manifestación del propio Buda. So naturally you know one has to check. Pues, <laughs> Esto qué quiere decir que tienes que investigar realmente. And his says you can, yeah, you can do whatever you want with them. You can throw them whatever you want, you know. Y dice <laughs> el, puedes hacer you can do whatever you Accept, you es decir que no tienes que out, aceptar you know. sin más porque lleven ese nom, ese título de mm. tulku no puedes descartarlos. So, so mm. it's not easy, it? So, es decir no es un tema fácil este but, but that gurus. doesn't mean I mean I have every teacher that I have there pure I've observed for 30 years have this title it doesn't mean that tulkus are bad it means that Pero claro que esto tampoco quiere decir que es que los tulkus sean malos por así decirlo. It means it doesn't mean that somebody's worth following as a guru or taking initiation from. Pero vamos básicamente que que no quiere decir el, el que lleve uno el nombre de tulku no necesariamente que

eran unos turcos que los tenían que reconocer. But you know it's not like they're bad people but they But, they, gente, en fin. but they they uh they got to be tulku that's what they wanted. Entonces, pues, like, like bishops in the middle ages you could pay the money and you get the title. But his holiness the Dalai Lama doesn't recognize. He recognizes about 10 or 15. All the pero de hecho, el Dalai Lama because of, you know, anyway, anyway, it's we were caught with this system, and it's. And the Dalai Lama said he can't just throw out the tulku system because it's the fabric of Tibetan culture. Pero el propio Dalai Lama dice que no es fácil así como eh, prescindir, no, de este sistema de tulkus porque está muy arraízado, en, no, en lo que es la propia cultura tibetana. A lot of Porque hay mucha system. gente que genera fe sobre la base de este sistema de turcos. Like y realmente algunos que son you know, muy, muy genuinos. Tenemos yeah. una gran fortuna <coughs> de que conocemos a algunos de ellos. Check, for more than years. Y que además que los he podido investigar más de 12 años. They're still okay. <laughs> y que todavía se <laughs> entiende. <gente. laughs> yeah, yeah, yeah. yeah. So, anyway, es un tema difícil, ¿no es? But anyway, at the level of tantra, the guru becomes the root of the path because you have taken To really receive an initiation, you have to see that preceptor as union with the deity, and then you bring them down to your heart. But especially, as I said decía antes, the practice práctica del tantra, eh, uno ha de considerar al maestro, al guru del que recibe la iniciación, como siendo indiferenciable de la deidad, de meditación y tu propia conciencia sutil. So, but but anyway, uh, so that might just scare everybody away from everything. <laughs> <laughs> but the thing is, is people like this, Holiness the Dalai Lama, Rinpoche, and some of these, over time, they've proven themselves. The kind of history that they're not in it for the money; that they have the wisdom. Then you, you the, the, everything they do is like it's. The morality is there. The. the working for others never every second you know uh -huh. is there But, bueno con esto lo que quiero pues eso también eh, resaltar es como, que seres como, tan extraordinarios como el de la la Lama que a lo largo de los años eh, continuamente muestran que realmente no hay un interés personal en lo que hacen no hay eh, una búsqueda de beneficio personal o, o monetario y que completamente plenamente están continuamente haciendo algo por los demás. So yeah, so so there, we we you know it's hard to check things are true or not true even the existence of things have, are hidden but through reputation in circles that you know people that you know over, over time you can kind of check. Pero y claro que es un tema difícil, ¿no? Eh, investigar sobre la autenticidad de los así llamados gurús. Pero bueno, te tienes que servir un poco pues, de esa experiencia, también de la experiencia de los, de los que están dentro de, pues yo que sé, eh, que conocen a estos maestros en estos círculos y, y uno ir investigando. Pero esos son personas que deberían estar por muchos años practicing, y otros lamas, etc. Una cosa muy bonita del budismo es que hay un sistema de control y balance. Si alguien se queda realmente en la mano como un malo, fono, se va es decir que, te, que tienes también que apoyarte en esta uh -huh. investigación no de la experiencia yeah. de tanto de practicantes como de otros maestros de una experiencia continuada de otros porque finalmente por pues dentro del budismo realmente hay una especie de sistema equilibrado que si, pues bueno que finalmente si realmente se revelan pues maestros que no son auténticos, acaba siendo conocido por los que son verdaderos practicantes y su santidad pues también lo va a resaltar. O sea que escuches a los otros. So, um, But that doesn't mean you can meet some followers of Ding Dong Rinpoche. Ask, how long have you been following him? They'll say two months or one year. Then that's not accurate information. <laughs> Do you know what I mean? Yes, yes. But of course... Por ejemplo, si encuentras a lo mejor a seguidores de Dindon Rinpoche eh, y te dan una determinada información, pero total lo conocen solo dos meses, eh, no te fíes demasiado de esa información de, de Dindon Rinpoche, de, un, de un seguidor de Dindon Rinpoche que solo tiene relación dos meses, porque no va a ser precisa, no va a ser un criterio apropiado. So, yeah, Look, I think you understand. Creo que comprendo. <laughs> ¿no? yeah, yeah, yeah. So, um, I'm sure, from our hearts, say like Paloma Meerschti, we'd tell you there's no risk with Rinpoche, no risk with the Dalai Lama, but. También podemos decir que lo hemos conocido durante 30 años, ¿sabes? Si nos conocimos y pensamos que es tan alto como la mayoría de la gente, proyectan todo esto. Por supuesto, claro que uh. yo que sé, pues, tanto con él como Paloma, eh, gente que ya conoce a lo mejor pues, a la sustancial Dalai Lama, a la mazopa Rinpoche a lo largo de los años, ¿no? Y que sobre esa base pues, eh, puedas afirmar con total eh, libertad, de decir, no hay ningún riesgo con ellos, pues eso te da una cierta base, que no es lo mismo no lo dices en base a que decir, "Wow, es un gran lama", sin más, no, sino a partir de una experiencia puedes llegar a decir eso y de un estudio. There's this, like or, or, or kind of actually, has, millennia in, in our culture. Uh, thousands of years. Sí, porque es como la... Eh, <clears throat> no estoy, no estoy segura si lo estoy comprendiendo, pero por ejemplo en las... No, you repeat por favor. Ok. <laughs> There, there's a phenomenon in psychology, maybe you've talked, you've heard a bit about shadow and ah, shadow. Sí, 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 projection sí, 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 sí. Por ejemplo, en la psicología junguiana se habla de la sombra, ¿no? La proyección de la sombra. So,

the black sheep of the family, all these instances. Decir, como, o sea, In the Middle Ages, they threw it on the witches. They threw it on women and called them witches, but it was coming from the projection of Por the ejemplo, people. In the Middle Ages, they sombra negra on algunas witches, but it was coming from the projection And there's another side to that. There's... pero luego otro aspecto de la sombra es como tu aspecto más elevado que también lo proyectas fuera porque piensas oh esto no puede pertenecerme a mí we feel like we couldn't possibly have these qualities. piensas no, yo no puedo poseer esas maravillosas cualidades so we'll throw them on somebody called Lama y entonces las proyectamos en alguien llamado Lama, Guru o lo que sea y entonces alma. lo creemos muy real porque realmente lo hemos proyectado Yeah, it's the same like when we fall in love isn't it you know <laughs> No exactamente. Yeah, yeah, es lo mismo que cuando te enamoras, ¿no? You project on someone as the most beautiful, best person ever, ever. Proyectas en alguien es la persona más maravillosa, uh, más hermosa de, de la tierra, and del you, fall, you fall in love with that projection. Te enamoras de esa proyección. And you say, I feel like I've known you forever. Y piensas, oh, siento que te conozco de toda la vida. <laughs> Because it's, this is where it's coming from, you know? Porque realmente esa es como tu proyección. I mean, this is really important stuff, yeah, actually. Yeah, yeah, So this 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 is concordant with the deeper psychologies we have on our own culture and the Dharma, the way projection. Porque realmente really, realmente uh, aquí vemos claramente cómo funciona pues esa psicología profunda que conocemos a lo mejor aquí en Occidente y el Dharma, ¿no? Como todo esto realmente está íntimamente relacionado. And and so even even the positive qualities of Rinpoche or His Holiness, they're just by convention over time they prove themselves, but still. We have a of things that's different. Porque It's incluso, por ejemplo, con Santel Dalai Lama o la Zopa Rinpoche, pues, aunque por supuesto con los años ellos han probado, eh, es decir, son un testimonio de que poseen esas cualidades, pero todavía hay un factor de proyección personal respecto a cómo los percibimos en ese aspecto positivo. Pero pero claro que cuando eh, compruebas eh, en estos seres cómo, pues a lo largo del tiempo actúan de forma completamente altruista y e inspirados desde la sabiduría, pues ya es otra cosa. Hay term. muchos factores aquí y no <laughs> quiero desalentar al personal de tomar iniciación. Like a Dalai Lama or they'll There's Algunas personas, por ejemplo, a lo mejor asisten a un curso, es el el Dalai Lama o la Mazopa Rinpoche, y hay una conexión inmediata y esa conexión inmediata por supuesto, viene de vidas pasadas. But still, you know sometimes they, they can be fortunate. It can happen that you, you, y a veces you, 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 es verdad, pues se puede tener la fortuna de que eso suceda. But if this does happen, if you do take someone down into your heart, and they, and they turn out to be false, no good, etc. If, if you do take a guru or any person, really, if you take down into your heart a guru, pero, mm -hmm. if you do that, and, and, and um, they turn out to be not moral, etc. Y con el tiempo, pues se eh, muestra que no, eh, no tiene una buena ética, no, es, no lleva una buena moralidad. Aún así, no, o sea, si tú ya has establecido esa conexión, aún así tú no lo descartas eh, sin más. Lo cual tampoco quiere decir que tengas que continuar you, con ese maestro. You, you know. no, le, no, no, no implica que, aunque ya hayas establecido esa conexión, si luego encuentras realmente que no tiene una moralidad pura o que no es un maestro auténtico. Eh, no tienes por qué eh, seguir en ese círculo de influencia. Simplemente te apartas and, and follow, and follow y from, sigues el maestro que te parezca que, que encuentres auténtico. You kind of comprendéis un poco? porque tampoco se trata de romper algo en nuestro corazón es decir ya sea pues alguien con, con quien has tenido una relación pues yo que sé de, de gran afecto o de amor eh, aunque te separes no tienes, eh, o ya sea el maestro ¿no? no tienes por qué estirparlo de tu corazón pero tampoco que significa que tienes que seguir bajo esa influencia this esa happens, guía vaya. This, this to it happen, porque eso de verdad it ha, it sucede. Happen, happen sucede a las personas, a mí me ha sucedido yo tomé la iniciativa de la yoga tantra alta de Juan Lama en uno de los centros de Dharma de mi Lama en Inglaterra y yo tomé a esta persona en mi corazón y así simplemente so Anymore. eso me ha pasado a mí he tomado pues, en concreto de un gran lama eh, tenía su reputación eh, iniciaciones de Mahanotara Yoga Tantra un maestro en Inglaterra eh, que en su momento pues, eh, comprobé que no era un maestro adecuado entonces ok eh, simplemente no lo sigo más y ya está grandes enseñanzas muchas gracias por las enseñanzas etc y es uh, uh, ok entonces, bueno, como es la hora. entonces ¿Nos eh, nos juntamos a las, cuatro. Yes, eh? a las 4, sí, correcto. A las 4, ¿vale? Oh, thank you for your patience. Gracias por vuestra paciencia. Oh, just, 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 just quickly, whatever. Irá algo rápido, perdón. Just quickly, anything, any insight that we might occur. Cualquier eh, comprensión que hayamos podido tener. By reflecting on these topics. Reflexionando en estos temas. Uh, and mere effort we put just to come here. El esfuerzo que hemos puesto estando aquí, viniendo aquí. We wish that ripens in the form of our awakening. Que so so that... pueda, deseamos que pueda eh, madurar eh, en, en el despert. de nuestra mente so beings, para que así ourselves. podamos eh, ayudar de forma efectiva a los seres y a nosotros mismos And again, thank you for your patience. Gracias por la paciencia. <laughs> okay, a las cuatro, eh, niños. A cuatro. Then